Hola YouTube, en este nuevo video les traigo 5 tweaks que están geniales, además los pueden encontrar en la repo de aquí abajo de la descripción. Espero que este video llegue a 60 likes, de esa manera subo otro video de tweaks, al cabo pues son muchísimos. Espero que esto sea de su agrado, así que sin más, comencemos. El primer tweak es Camera Tweak 4 y es de mis favoritos ya que lo estaba esperando desde iOS 8. Con él podemos modificar los parámetros de la aplicación nativa de fotos, desde la ISO, la velocidad de obturación, la apertura, la cantidad de enfoque que puede ser más alejado o más cercano. Además, en cuanto al apartado de video, podemos elegir la cantidad de cuadros por segundo o de frames por segundo, o bien la calidad que puede llegar a ser hasta 2K, algo increíble. El segundo tweak es Breadcrumbs Away, o más bien Breadcrumbs 10, así tal y cual, y nos permite tener el diseño de los links entre aplicaciones de iOS 10 pero en iOS 9. En iOS 9 es como una flechita así a secas y en iOS 10 es un pequeño recuadrito que se ve más elegante y más estético. El tercer lugar se encuentra Tiny Player Lite y es muy simple también, ya que en vez de ingresar al centro de control y ver qué música estamos escuchando o pausarla, con un simple gesto de Activator activamos un mini reproductor que nos muestra el nombre de la canción, la carátula y un control para pausarla o reproducirla. Algo muy simple pero que no incomoda tanto como el centro de control o la misma aplicación de música. En la cuarta posición está Swipey Folders y con él podemos tener unos carpetas distintas, simplemente cuando presionamos en ellas ingresamos a la primera aplicación y si deslizamos hacia arriba ingresamos a la carpeta en sí, y si ingresamos o más bien deslizamos hacia abajo entonces podemos acceder a la aplicación en segundo lugar. Es un tweak muy bueno para esto. Además, en la última posición pero no menos importante está CC Quick Pro, un tweak genial. La verdad nos permite tener más accesos directos en el centro de control, como están observando en la parte donde van los toggles hasta abajo, no los de arriba. O tenemos accesos directos a las aplicaciones y si deslizamos hay una infinidad de ellas, pero si deslizamos hacia la derecha entonces tenemos toggles de funciones, desde eliminar, hacer un reboot, un respring, borrar, bloquear el dispositivo, algo también muy bueno. Espero que les haya gustado este video, como siempre las repos están ahí en la descripción para que ustedes consigan los tweaks. Además espero que este video llegue a 60 likes, me ayudarían muchísimo y entonces subo otro top de tweaks. Entonces dejen su like, suscríbanse y comenten. También síganme en Twitter para más información, soy Álvaro y los veo hasta la próxima.